Todo el mundo estaba a la expectativa de la Miss Venezuela. Ahí no había opción, o salía o salía. Pero no sabía el precio que había detrás de una corona y una banda. A lo largo de los años, la mujer venezolana ha podido conquistar los espacios que se ha propuesto. La primera finalista es... Ahora, el Miss Venezuela representa un verdadero deseo para las venezolanas. La nueva Miss Venezuela, 1997. ¿En qué momento un concurso de belleza se convirtió en la principal tribuna del espectáculo nacional? Mi pregunta es... Desde este momento, nos pasaremos por las anécdotas que marcaron los 70 años de historia del Miss Venezuela, lugar donde nuestras mujeres nos han dado innumerables alegrías. Hoy le rendimos homenaje a todas aquellas que llevaron en el pecho el nombre de Venezuela y representaron a nuestro país en el mundo. Hoy las reinas de belleza venezolanas vuelven a estar en el foco. Y este espacio es cortesía de Multimax Store, todas las marcas en un solo lugar. Condesa, acompañándote desde siempre. Cuché, hazlo simple, hazlo fácil. Y gracias a nuestros aliados Elio Vázquez, maquillistas del Miss Venezuela, y Miguel Ángel Duque, estilismo y maquillaje en Miami. Para mí, mi verdadero nombre es Ana Zaria. Realmente porque con ese fue que me inscribieron en la jefatura. Bueno, sí, por los dos lados. Por los Revenga, hubo... Ahí está Josefina Revenga, que fue reina del carnaval, imagínate. En la época del año Plin, se casó con el hijo de con José Vicente Gómez. Pero para mí fue una sorpresa grandísima cuando a los 12 años me solicitan la partida de nacimiento, no la tenía. Viajé a mi país, a mi ciudad natal, que era la Zulita, con mi madre. Y la sorpresa más grande es que no me llamo Ana Griselda, como me venían llamando toda mi familia, sino que aparece una Ana Zaria Vegas, hija de mi mamá y mi papá. Por el lado, bueno, por el lado de mi mamá, si hubiese ido a un concurso, hubiera ganado de corrido. Fue un shock. Para mí fue, pues no me gustó. Yo dije, no, mami, yo no quiero ese nombre, a mí no me gusta. Entonces, mami me dice, no, tranquila, tú vas a seguir siendo Ana Griselda. Es difícil cambiarte el nombre de la noche a la mañana. Así pasó y aquello se quedó en el olvido. Toda mi familia, Ana Griselda, mis amiguitas, todo, Ana Griselda. Voy al Miss Venezuela. Yo creo que siempre fue importante, nunca como después. Yo creo que a partir de los 80 ya se comenzó a ser distinto, más importante, vamos a decir. Pero siempre fue importante, porque yo creo que es el sueño de todas las muchachitas que quieren llegar a ser reina y todas quieren ser Miss Venezuela. Yo pienso que es así. Y me inscribo, fui la primera en inscribirme, di en el periódico si eres, tienes buena presencia, si quieres ser Miss Venezuela, inscríbete. Ok, fui por mi propia cuenta. Yo me metí en el concurso y mi papá no lo sabía. Y tampoco me dicen identificación, dice, ¿cómo te llamas? Ana Griselda Vega. Y cuando se enteró si iba muriendo y decía que no iba a firmar el permiso para que fuera para ninguna parte, pero el día del concurso, el primero que se montó en la tarima cuando dijeron que yo era Miss Venezuela fue mi papá. Ok, las preguntas de rigor, pues, ¿sabes modelaje? ¿Puedes caminar en tacones? Yo todo que sí. Bueno, modelaje le dije que no. Pero me dijo, no te preocupes, te vamos a mandar una persona para que te prepare. Correcto, todo pasó y continué siendo Ana Griselda porque en ningún momento me pidieron identificación. Así entré al Miss Venezuela, así aparecí en todos los periódicos, Ana Griselda, Ana Griselda. Y a mí me gustaba que me llamaran Ana Griselda, no Ana Zaria. Es muy pesado ese nombre para mí. Estaba en el Club Hípico.
y estaban Margot Domínguez, y Rafael Izaba, y entonces dijeron que si yo quería meterme en el concurso. Entonces Margot fue y habló con mi madrastra, y entonces escondido lo hicimos. Bueno, mi papá no, yo no sabía que se me iba a formar el lío como mi papá, se presentó con una revista, ¿qué es esto? ¿Quién te dijo? No sé. Bueno, para ese entonces fue un show para ellos, ¿no? Fue una decisión que yo tomé. E incluso yo cuando fui a inscribirme, yo no les dije que yo iba a eso. Yo me fui y me arriesgué a ir y dije, a mí me gusta esto, yo voy a ir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todo el mundo me decía, tú eres muy linda, tú eres muy linda. Y yo decía, bueno, a lo mejor sí tengo algo, ¿no? Mi papá era chapado a la antigua y no quería que yo estuviera en ninguna cosa pública, protector de sus niñitas. Y fui a inscribirme. Cuando yo llegué a mi casa y le dije a mi familia lo que había hecho, mis hermanos se opusieron. Dijeron, no, tú no puedes hacer esto. ¿Qué es eso? Eso es una sinvergüenzura, que no sé más. Bueno, es que yo tenía a mi novio, que después me casé con él y habíamos terminado, y como me dijeron que iba a salir en todos lados, me parecía divertidísimo para que se muriera de la rabia. Mi mamá y mi papá me apoyó y a la final convencieron a mis hermanos. Y bueno, dijeron, ok, vamos a aceptar que la niña entre a eso concurso, pero no va a estar sola. Acuérdate que tú no vas a decidir nada, no vas a estar sola. Tú vas a hacer lo que nosotros te decimos. Salió la mujer de la casa, porque la mujer estaba como encerrada, como dominada, como era la señora y punto. En cambio, la mujer salió a la calle. Todos mis hermanos mayores, ¿no? Los tres mayores, y éramos tres hembras, entonces ellos nos cuidaban mucho y eran muy conservadores realmente, ¿no? Entonces, ellos se encargaban de todo. Salimos a la calle y fuimos nosotros. Y ya, no, ya nos igualábamos. Porque siempre hubo como que el hombre más esto. No, ya pasó la mujer a un plano distinto, a ser iguales. Había como un tabú para la gente de la clase media, que no, la mayoría de la clase media, que no tenía nada que ver ni relacionarse con nada de esas cosas, ¿no? Entonces pensaban que el Venezuela era como, no sé, algo muy vano, ¿no? Y no era importante, pues, para ninguna jovencita o nada de eso, ¿no? Mi nombre es Orlando Suárez, periodista de espectáculo, y desde hace algo más de 12 años estoy tratando de armar la historia de Miss Venezuela. Néstor Luis Llavanero, periodista. Pedro J. Díaz, que era un periodista de la época, que luego estudió en la Juana Sujo como actor, pero que se destacó mucho por la crónica social y la crónica en general, él describía a Lali Ascanio, o Gladys Ascanio, como una muchacha bonita de sociedad. Mi debilidad. Es mi debilidad porque creo que es la Miss Venezuela más olvidada en la historia del concurso. Y realmente era una muchacha muy guapa. Una muchacha que venía de ser reina de los Juegos Centroamericanos un año antes. Una mujer bellísima, hermosísima, que creo que tal vez la perjudicó el hecho de que no viajara a Miss Universo, sino a Miss International. Se tenía abolengo a nivel de certamen de belleza. Ella tenía un background impresionante. Había sido reina del Club Paraíso, había sido reina del Carnaval de Caracas, había sido reina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Una muchacha distinguida, tenía roce social, había estudiado en Texas, en Estados Unidos, se había venido para acá. Es decir, tenía como los atributos para ser una reina de belleza con dignidad, como en efecto lo fue. Fíjate, siempre ha habido influencias en los certámenes de belleza, porque los presidentes en las diferentes etapas del Miss Venezuela tienen sus preferidas, y tiene que ser así. Tiene que ser así porque nadie como ese ojo educado en la belleza
llámese Nina Sicilia, Osmel Sousa, Ignacio Foncol, Edwin Acosta Rubio, Reinaldo Espinosa Hernández. Esos son ojos educados ante la belleza femenina. Y precisamente por eso, después de lo que te comentaba, de que en el año 59 no hubo concurso, Reinaldo Espinosa Hernández fue a visitar a Lali Ascanio para decirle que por favor se inscribiera, porque habiendo sido reina del Carnaval de Caracas y teniendo una gran popularidad, eso iba a motivar a otras chicas a que se inscribieran también en el concurso. Y ese ojo educado, que era en ese momento Reinaldo Espinosa Hernández, decidió que la Miss Venezuela, la más bella en ese momento, era Lali Ascanio. Y no se equivocó, porque fue una reina que la gente recuerda con cariño. Entonces Lali Ascanio, que había estudiado en Nueva Orleans, que hablaba inglés perfectamente, que tenía un gran bagaje, bueno, aceptó esa propuesta con una condición que le puso el papá. Ese es el último concurso en el que participas. Después de eso, te retiras de la vida artística y no quiero saber más nada de la farándula. Entonces Lali Ascanio cumplió con ese compromiso, fue semifinalista en el Miss International. Una mujer, insisto, hermosa, 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 con quien tuve la oportunidad de conversar y me conmovió profundamente porque me dijo: gracias por acordarte de nosotros, las reinas viejitas. Un despertar que facilita tus días. Cuché hace que tus momentos más íntimos sean inolvidables, con una marca que se identifica contigo, creando junto a ti los mejores recuerdos. Hazlo simple, hazlo fácil, hazlo Cuché. Consíguelos en Multimax Store. Bueno, mira, sí, hubo muchas polémicas, muchas cosas diferentes. Realmente el certamen Miss Venezuela del 61 fue totalmente diferente a todos los otros certámenes que vinieron después. Ese año fue por votación popular. Bueno, fue un año también muy controvertido y además creo que tiene unas anécdotas muy peculiares, porque ese año la organización llegó a un pacto con la gente de Camay para que la elección de la ganadora se produjera a través del público votando en los envoltorios de los jaboncillos, ¿no? Del jabón de mano Camay, ¿no? Tenían que rellenar los datos, poner quién era su candidata favorita, los depositaban, tal, después se iba a contar eso y de ahí iba a salir la ganadora, ¿no? Aparte había jurado, por supuesto, pero nunca más se ha hecho una votación popular que tenga la intervención o que todo el pueblo de Venezuela participe. Eso creo que no lo volvieron a hacer, no lo volvieron a hacer más nunca. Entonces, bueno, ese era el plan inicial. Y la organización presidida por Reinaldo Espinosa Hernández presumía que iba a ganar mi distrito federal, que era Gloria Lilwe, que era la gran favorita de la organización. Ana Griselda Vega venía de la Azulita, del estado de Mérida. No es verdad que Amanda Dudamelo o Estefanía Fernández fueron las primeras reinas merideñas de los venezolanos. Fue Ana Zaria o Ana Griselda Vegas. Ella venía de la Azulita, un poblado hermosísimo del estado de Mérida. Cuando yo comienzo a hacer todas las preparaciones de las presentaciones, me dicen, vamos a elegir cuatro representantes para Caracas, Distrito Federal, Departamento Vargas y Departamento Libertador. Y esas van a participar con todas las que, delegadas, todas las niñas que vengan de los distintos estados, de los 24 estados. Perfecto, ¿no? Primero hacemos esa elección y así fue, la hicieron en La Rinconada. Ella se convirtió en una representante de la capital, pero ella es andina, una muchacha muy guapa, una muchacha que contaba con el fervor del padre, curiosamente, porque los padres se negaban a eso, pero el padre la apoyó hasta lo último. Ahí salí yo Miss Caracas, Gloria Lilwe sale en mi Distrito Federal, y luego dos candidatas más por Departamento Vargas y Departamento Libertador. Había Miss Caracas y Miss Distrito Federal. ¿Qué pasa con eso? Dicen el organizador.
Reinaldo Espinosa Hernández. Ajá, vamos a hacer una toma de traje de baño para toda la prensa. Y mis hermanos, no. Tú no vas a salir en traje de baño. Lo lamento mucho, pero eso es para que los periódicos te tomen fotos que no son correctas, que no sé qué más. Bueno, ellos eran muy conservadores. No me dejaron. Y dicen incluso que el padre compraba cupones, demasiados cupones, para favorecer a la hija, y yo hubiese hecho lo mismo, la verdad. El show más grande se presentó cuando en la elección, la noche de la elección en el Hotel Tamanaco. Sin embargo, en la noche final, cuando se produce el recuento de envoltorios, los envoltorios favorecen a Ana Celia Vega. El jurado anuncia que Ana Griselda Vega tuvo 70.000 votos en las votaciones populares y que además de eso manda otro sobre que la Miss Venezuela de ese año es Ana Griselda Vega. No Gloria Lillo, es como había pensado el organizador. Bueno, hubo ahí un tejemaneje, cierta confusión, y al final el título quedó sobre el cuerpo de Ana Celia Vega, que era la que había ganado por envoltorios de jabón, pues, independientemente de lo que hubiera decidido el jurado. El jurado era complementar y ya lo que se había informado públicamente es que iba a suceder exactamente lo de los envoltorios. Dice por ahí que el padre de Gloria Lilve se lo llevaron para el hospital. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, un periodista de Última Noticia se me acerca y me dice: Ana Griselda, ¿me das una entrevista? Sí, correcto. Mañana o a tu casa. Ok, perfecto. Este señor me informó todo lo que estaba pasando. Bueno, una situación muy tirante con la organización, porque de hecho, precisamente como había tanto favoritismo por mi distrito federal, resulta que ya le habían entregado los premios antes de ganar. Me dice, ¿te entregaron los premios? ¿Sabes qué premios ganaste? No. De verdad que yo no sabía que me había ganado. Te ganaste un carro Valiant, último modelo. Y yo, no, ¿y dónde está? Lo tiene la señorita de mi distrito federal. Desde hace más de 15 días fue entregado a ella. Ah, no puede ser. Pero no te preocupes, nosotros vamos a hacer que te lo entreguen. Y, bueno, no había manera de que se lo dieran a Nazaria, que era la real ganadora. Entonces, bueno, un periodista de Últimas Noticias fue intermediario, la citó a las dos en el periódico y logró que finalmente le fuera devuelto el carro. Y así fue. Ellos se encargaron de contactar a esta niña y decirle que me entregara el carro. Y hay una foto en el periódico que ellos tomaron. Estamos las dos paraditas al lado del carro. Ella me llevó el carro y me lo entregó. Bueno, mira, sí me siento muy orgullosa, de verdad que sí. El haber sido electa de esa manera, en la forma popular, más el jurado y todo eso, de verdad que para mí fue algo maravilloso. Sí lo recuerdo, tengo muchos recuerdos, tengo muchas anécdotas y tengo muchas fotografías de la época, periódicos, recuerdos maravillosos. Olga Antonetti fue una muchacha de clase pudiente, no digamos una clase alta, pero sí de una clase con cierta solvencia. Ella estableció un prototipo de belleza y además un peinado muy característico, el de la bombita. Logró un gran impacto como Miss Venezuela. De hecho, ella puso de moda lo que se llamó el peinado bomba, que era inflado y con los flequitos así. Entonces, ella lo usó en unas actividades del Miss Venezuela y se puso de moda y todas las mujeres iban a la peluquería porque querían el peinado bomba de Olguita, porque entonces la llamaban Olguita, la ganadora del Miss Venezuela 1962. La bomba de Miss Venezuela. El peinado Miss Venezuela se le llamaba cuando fue a Miss Internacional. Ella no fue al Miss Universo porque tenía muy poca edad. Entonces, el presidente Edwin Acosta Rubio decidió que ella fuese al Miss Internacional, donde sí pudo participar y sí clasificó. Y allá se estableció el peinado Miss Venezuela, que era una bomba aquí en la cabeza.
Y obviamente yo no me lo puedo hacer, ¿no? De Olguita Antonetti. Olguita Antonetti fue una muchacha alta, una muchacha muy guapa, una muchacha estilizada y una muchacha que, bueno, decidió que su vida no iba a ser el espectáculo. Y que además pasó algo muy curioso porque una vez que ella gana, se casa, tiene a su hija, se muda a Estados Unidos con el esposo porque él va a estudiar allá en Nueva York. Se casó muy pronto, muy pronto. Y ya en el 65 tuvo a su primera hija. Y en el 68 iba a esperar a su segundo hijo y falleció en un accidente aéreo llegando a Venezuela. Fue muy triste la muerte de Olga Antonetti porque estaba muy joven. Olga es un caso, bueno, posiblemente uno de los más tristes que hay en la historia del concurso, porque era muy joven cuando falleció. Olga Antonetti venía de Estados Unidos a pasar las Navidades en su país y cuando va a llegar ya a Maiquetía, el avión cae al mar y muere. Muere ella y su hijita y el bebé que llevaba en su vientre. Y cuando deciden venir para Navidad, es que ocurre el accidente aéreo en el que ella muere con su hija. No hubo sobrevivientes. Eso fue en diciembre de 1968. Unos días que deben ser festivos fueron tristes. El esposo se salvó porque, como tenía algunos compromisos, retrasó el viaje. Entonces no venía en el mismo vuelo. Y porque la muerte trágica siempre es un luto que es difícil de digerir. Y ese fue el luto de Olga Antonetti. Sí, Olga Antonetti lleva una vida tan corta como la vida pública de Mónica Spear. Lo que pasa es que a Mónica Spear sí le dio tiempo a hacer otras actividades. Se convirtió en actriz, se convirtió en una actriz nacional, internacional. Olga Antonetti no tuvo tiempo para eso. Fue como una estrella fugaz en el Miss Venezuela. Eso fue Olga Antonetti, una bella estrella fugaz. Asesoras, ingenieros, médicos, administradoras, madres. Las verdaderas reinas son ellas que nos inspiran con sus luchas, fuertes, valientes, decididas. Son más de 1.900 empleadas en nuestras tiendas a nivel nacional, unidas, haciendo posibles sus sueños en Venezuela. En Multimax, la mujer venezolana es inspiración. Irene Morales era una muchacha que montaba a caballo, que se sentía como una doña bárbara y que además que hacía gala de esas habilidades frente al animal. Dicen que las muchachas del año 1963 se asustaban por el vértigo de personalidad que a veces generaba Irene Morales. Muy representativa también de la época, porque era otra rubia, muy rubia, que lograba la corona de Miss Venezuela, ¿no? Cuando veníamos ya con cierto patrón establecido, ¿no? Ella gana porque era una muchacha guapa, realmente guapa. Era una muchacha que más o menos reunía el perfil y se establecía algo también distinto, porque veníamos de muchachas como Lali Ascanio, Ana Zaria Vegas, Olguita Antonetti. Y luego venía ella, entonces ella era un pelo distinto, una piel distinta. Venía del llano apureño, porque ella fue Miss Guárico, pero nació en Achaguas, en el estado Apure. Por eso toda su tradición llanera, de la que hacía gala además. Entonces es una rubia con un rostro muy lindo, logra la corona, viaja a Miss Universo, no logra quedar entre las finalistas, pero bueno, inicia una aventura a partir de ese momento. Yo hablé con una amiga de ella de infancia que me contó que después de participar en el Miss Universo 63, ellas, las dos, estuvieron viviendo en Londres durante un año. Allí Irene aprendió inglés perfectamente y al regresar trabajó como azafata de Viasa y también en una empresa petrolera hasta que se casó. Ella dijo, Irene Morales dijo en la revista Élite, que era tiempo de establecer una belleza distinta, que ella misma era una belleza distinta. Bueno, era muy linda también para la época, a pesar de que dicen que a lo mejor era un poco caderona para el estándar, era muy linda. Y lo que la caracterizó, según reseñas de la época, es que era muy folclórica. Que estábamos cansados de ver que la venezolana era negra y peluda, casi no eran las venezolanas. Y eso le generó cierta antipatía del público.
Entonces, no sé si ese tratamiento que le dio la prensa en la época hizo que ella no quisiera tener más ningún contacto con los medios. Irene Morales es un enigma. Es un enigma venezolano. Muchas seguidores del certamen han intentado buscarla y no la han encontrado. Querida Mercedes, ¿qué pasó con la corona? Me estás echando un cuento buenísimo. ¿Dónde está dónde está tu corona en mi Venezuela? Se fue a Ñengo. La puse sobre unas cosas y le pusieron algo encima y se desbarató. Bueno, es distinto. En aquella época uno tenía que ser natural. A mí me encanta, porque yo pienso que si la gente se puede arreglar, es perfecto, ¿no? Era una época totalmente diferente a la época actual. En aquella época, en el desfile del Miss Venezuela, era traje deportivo, traje de cóctel y traje de gala. Y el concurso, el de traje de baño, el desfile en traje de baño, lo hicieron en privado en el Hotel Tamanaco con la prensa y la gente del jurado, pero una cosa así como escondida, como si fuera malo. Después uno llega al Miss Universo y todo el mundo con el traje de baño para arriba y para abajo sin ningún problema, pero era diferente totalmente a la época actual. Nos dieron la ropa de Selemar. No, yo no creía que yo había ganado. Yo pensaba que era la Mercedes Hernández. Y entonces me decían así, y ella estaba al lado y yo le decía, ganaste. Y cuando me nombraron, yo no lo podía creer. Jesús Eduardo Palacios me señalaba así y yo decía, yo. Entonces decía, tú. Y entonces yo la señalaba a ella y le decía, ganaste. La celebración fue maravilloso, o sea, todo fue bien bonito. Sí hubo, había como un poco de rivalidad. Había gran rivalidad entre las muchachas. ¿Cambió la vida de Mercedes Revenga? Sí cambia, porque pasas a ser una persona pública. Entonces te conocen en todas partes, es distinto, te abre muchas puertas. Y al mismo tiempo también te echa broma. Bueno, porque por lo mismo, porque te conocen, entonces, ¿sabes? Al ser una persona pública, todo el mundo opina. Sí, entonces hay diferentes gustos, diferentes. Hay quien te quiere y quien no te quiere, ya tú lo sabes. En mi época era más compromiso social. Sin embargo, te abría las puertas para todo, ¿no? Porque posteriormente yo pude trabajar en televisión un rato. Yo trabajé en la Feria de la Alegría, hice cuña, pero ya después, porque yo me casé y después que me separé, fue que empezó me abrió todas las puertas. Tengo fotos, no tengo ni la banda ni recuerdo así. Pero tengo pocas fotos, recortes. Conseguí un álbum en estos días que me quedé loca porque no estaba guardado en casa de mi papá. Y, oh sorpresa, me trajo mi hermana el álbum y tiene muchos recuerdos. A través del tiempo, evolucionamos en la producción de nuestros productos para prolongar su vida útil, adaptándonos a los principios de la economía y así reducir el consumo. Por años lo hemos logrado y ahora lo hacemos para futuras generaciones. Condesa. Disponible en Multimax Store. María de las Casas es como toda una... tiene todo un hechizo, su imagen. Porque María de las Casas viene a ser como nuestra Ligia Elena,
la elige Elena Criolla, esa canción de Rubén Blades, de la chica de sociedad que se va con el músico. Eso fue un poco María de las Casas. Un caso peculiar también, porque María de las Casas era una mujer muy culta, sumamente culta, vivió 9 años en el exterior, siendo muy joven, hablaba 5 idiomas. Mi mamá tuvo mucha influencia europea, porque mi abuelo se muere en el primer accidente de avioneta de Venezuela, cuando mi mamá tendría unos 3 o 4 años. Solo habían 8 avionetas privadas, de hecho fueron los fundadores del Aeroclub de la Carlota, y chocaron 2 en el aire. Entonces mi mamá creció sin padre. Y muy joven se fue a vivir en una época en Francia y luego en España. Entonces ella tenía mucha influencia muy europea, que quizá era el continente más cosmopolita y más moderno en ese entonces. Estudió pintura con grandes maestros españoles y tal, antes de regresar a Venezuela y decidir participar en el Miss Venezuela. Era una muchacha políglota, era una muchacha que ciertamente su triunfo fue acusado de fraudulento, pero ella demostró que no. Esa fue una Miss Venezuela distinta. Ella es como el astronauta que le puso la bandera a la luna. Eso fue María de las Casas. María de las Casas dijo, así es una Miss Venezuela, y puso la bandera llamada María de las Casas. Fíjate, María de las Casas fue también la carta de presentación de la familia Costa Rubio, que eran los dueños para ese año del Miss Venezuela. Lo primero que pasa es que el Miss Venezuela no era considerado algo elegante o fino o bien visto, como tú dices. Porque además también en ese momento el Miss Venezuela estaba un poco en crisis por el cambio de manos que se había producido. Y bueno, ella era una chica de sociedad que tenía un gran círculo a su alrededor y podía atraer gente con dinero y con poder para que invirtiera también en el concurso, ¿no? Porque somos descendientes de una de las familias más tradicionales de Caracas, ahí que están en los libros y que están en la historia, sobre todo de Caracas y de Venezuela, de familias centenarias con mucha historia. Y María de las Casas era también ese espíritu. Era una muchacha que hablaba idiomas, era una muchacha que había viajado, que había estudiado, estudiaba diplomacia en la UCB o estudios internacionales. Era una muchacha que asistía a los desfiles de moda. Ella misma era una suerte de marketing. Y ella, dentro de su rebeldía y dentro de querer llevarle la contraria a la sociedad y a mi abuela, y a la familia, pues decide meterse en el Miss Venezuela. Ella se creaba sus perfiles estéticos. Ella tiene todos esos registros como para decir, así se es joven en 1965. Y yo creo que fue el gran atractivo para el concurso tener a alguien con ese perfil que le cambiaba todo y que, como decía, le abría las puertas a otro tipo de concursantes de participar, que ya no era algo mal visto o algo solo para un tipo de gente, sino que era algo que estaba al alcance básicamente de todos. ¿Y por qué fue así? Porque María de las Casas era la pieza que necesitaban los Acosta Rubio para alzar el nivel del certamen y para llevarlo a la clase pudiente. María de las Casas es como la hija de los amos del valle que baja al terreno del Venezuela. Yo creo que fue más allá que el dinero, porque quizá había gente con dinero, pero no con tanta clase. Mi mamá siempre la han llamado la primera Miss Mantuana. Los Acosta Rubio invitan a María de las Casas a ver la coronación de Mercedes Revenga, un año antes, 1964, y la sientan en su mesa y cuentan sus amigos que aún vive y a quien yo consulté, ellos dicen que los Acosta Rubio le dijeron a María de las Casas, prepárate, porque tú eres la próxima. Ella tiene una anécdota muy cómica, que ella dice, yo jamás pensé que iba a ganar. Y se metió porque ella dice, si yo quedaba de tercera, me tocaba ir a un concurso en Grecia, creo. Y si quedaba de cuarta, me tocaba ir a un concurso en Turquía. Y eso le parecía muy, muy divertido. Y resulta que, para su mala suerte, ganó. Y resulta que el concurso fue en Miami Beach. Que en los años 60 aquí en Miami era una ciudad bastante deprimida. Y por eso muchas veces llevan el concurso a ciudades que las quieren promocionar. Entonces, su gran decepción fue haber ganado y que le tocara venir a Miami.
Cuando María de las Casas va a la UCB, ¿verdad?, a reunirse como estudiante, ya luego de ser Miss Venezuela, ella es recibida con un graffiti obsceno, insolente, que dice: la reina de los ricos, llegó la reina de los ricos. Eso digo yo que es una plutofobia. Y la Federación de Centros Universitarios se opone diciendo que ella era una mantuana, que ella tenía dinero, que ella podía pagar una universidad privada y que no tenía derecho a estudiar en una universidad pública. María de las Casas fue el primer caso de plutofobia en Venezuela, dentro del Miss Venezuela. Es decir, fue el primer caso donde se es rechazado por ser rico. Eso fue María de las Casas. Total, que ella se enfrentó a la Federación y al final ganó y logró su cupo y se graduó. Y a la postre fue vestuarista, trabajó con Román Chalbó en cine, en teatro, en televisión. María de las Casas se hizo vestuarista porque esa era su gran vocación. Y todas las telenovelas más bellas de BTV, del canal oficial, del canal 8, las vistió María de las Casas. O sea, hizo una carrera, digamos, en los medios, pero tras bastidores, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante que de mi mamá en el concurso, como decía, le abrió las puertas a más gente, le dio un prestigio y una elegancia y una validez a Miss Venezuela importante, que no lo tenía tanto. Nunca antes había visto una Miss Venezuela así y nunca antes ha visto una Miss Venezuela igual. Y además, mi mamá tenía una voz en la comunidad y alrededor que se hizo notar mucho más. Fue muy llamativa de cómo se vestía, cómo se peinaba, cómo se conducía. Entonces, fue una figura muy emblemática para Miss Venezuela y creo que abrió las puertas a que mucha gente también siguiera ese camino. The delegate from Venezuela. ¿Qué se siente ser venezolana? Cuando tú llegas al certamen y no te dicen Ana Griselda y te presentan como Ana Griselda, Venezuela. Es en ese momento que tú dices que esto es bien importante. Es algo, un sello que te ponen como para toda la vida. Fui al Miss Universo en Miami, en el Convention Hall. Fuiste a una embajadora de tu país. Fue una experiencia bien bonita. Era la candidata de los cubanos. Venezuela. Y fue bien, bien, bien bonito. The beauty delegate from Venezuela, Ana Griselda Vela. Sí, bueno, yo de verdad, mira que para mí todo fue una euforia. Yo viví esos años maravillosos para mí, porque representar a Venezuela, para traspasar fronteras y representar a Venezuela en un certamen tan importante como el Miss Universo, para mí fue algo maravilloso. No, no sé cuántas, eran muchísimas. Y quedamos entre las 15 finalistas. Mi orgullo de ser venezolana, eso sí, que yo creo que eso es una de las cosas más bonitas, a representar a Venezuela, porque yo amo a Venezuela. Mercedes Rabenga, dark brown hair, brown eyes, and she's 5'8". Bueno, el universo para mí fue maravilloso, mejor muchísimo, por supuesto, que el de Venezuela. Ya llevaba más experiencia de todo, un poquito estaba como que más despierta de todo lo que me estaba, aquella euforia que me estaba pasando. Ganó Miss Grecia. No, realmente hay una cosa que yo me quedé dormida en una reunión con el jurado y ahí puse la torta. Cuando yo viajo al Miss Universo, la hostel que me recibe en el aeropuerto me dice: bienvenida Gloria Lillo. Y yo digo: no, yo soy Ana Griselda Vega, Miss Venezuela 61. Entonces me dice: ¿pero qué tengo aquí en el librito que dice que Gloria Lillo es Miss Venezuela? Las 90 participantes del Miss Universo aparecían allí y yo no aparezco. Aparece Gloria, y no puede ser.
Lalia Escanio no fue al Miss Universo porque ella fue elegida días después de celebrarse el Miss Universo al que le correspondía ir. Entonces no pudo asistir. En su lugar fue otra candidata del año 57. Ella fue al Miss Internacional. Y la belleza de Lalia Escanio no pasó desapercibida en el Miss Internacional. Ella entró al cuadro de clasificaciones. Así que tuvo éxito como reina de belleza. Fuimos al hotel, inmediatamente mandaron un cablegrama en esa época y le exigieron al representante que mandara el nombre de la verdadera representante del certamen. Y él escribió Ana Griselda Vega. Y por supuesto yo andaba con mi diploma también que me habían dado. Que me habían dado un diploma de mi Venezuela. Irene Morales no tuvo suerte en el certamen de Miss Universo. Tuvo atributos suficientes para coronarse. No lo hizo porque a veces la suerte es más significativa que la belleza. Y la suerte no acompañó a Irene Morales, pero atributos físicos le sobraban. María de las Casas no tuvo éxito como candidata en el Miss Universo. Sin embargo, eso no fue importante para ella. Y de alguna manera eso abre puertas, no solamente en el comercio, en la vida personal. Te estimula muchísimo para continuar, ¿verdad? Y saber que en un momento tú fuiste una persona importante. Ay, me siento orgullosa, de verdad. Me parece bien bonito y tengo el placer de haber sido parte de esos 70 años, de esa historia. Es bonito, ¿no? Bueno, mira, es verdad y le agradezco de verdad muchísimo a todas las personas que siempre han estado detrás de las Mises y especialmente en el caso mío, siempre he estado ahí en el ojo de todo. Para mí ha sido muy bonito estar en comunicación a través ahora de todos los medios de comunicación, de los misólogos que han estado pendientes de hacerme entrevistas y todo. Sí, me siento súper, súper bien y muy orgullosa de ostentar el título de Miss Venezuela y de haber representado a Venezuela traspasando la frontera. Que, bueno, es difícil ganar, pero creo que la participación es lo más importante. Curiosamente, el bajo perfil de las reinas de 1950 se podría explicar porque los medios no estaban consagrados, ni el cine, ni la televisión, ni la publicidad, ni el modelaje. ¿Qué pasaba en los años de 1960? Es difícil saberlo porque ya la televisión estaba más consagrada. De hecho, el Miss Venezuela ya se proyectaba en televisión a partir del 62. ¿Por qué estas muchachas no lo aprovecharon? Son decisiones de vida que se toman. Yo pienso que es bueno para una chica que le guste, que tenga las posibilidades de participar, que lo haga. Porque sí, sí es importante para reafirmar la personalidad de uno. Es increíble, ¿no? Uno aprende muchas cosas en el Miss Universo y en Miss Venezuela. En los años 60 ya había muchachas que enseñaban a las otras a caminar. Por ejemplo, Chero Rodríguez fue maestra de pasarela en los años 1960. No, es un buen recuerdo. Es divertido más bien. Sí. Pero de repente, Mercedes Revenger, tú fuiste. ¡Ah! Por supuesto, claro. Eso no se borra. Eso se lleva aquí.
Y este espacio es cortesía de Multimax Store, todas las marcas en un solo lugar. Condesa, acompañándote desde siempre. Cuché, hazlo simple, hazlo fácil. Y gracias a nuestros aliados Elio Vázquez, maquillistas del Miss Venezuela, y Miguel Ángel Duque, estilismo y maquillaje en Miami. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.